Con el objetivo de ser una herramienta más en apoyo a la seguridad de los barrios, es que el gobierno regional comenzó a implementar el proyecto Alfabetización Digital y Utilización de la Plataforma de Comisaría Virtual, una iniciativa que busca dotar de conocimientos digitales a las y los dirigentes vecinales de la región en la realización de denuncias a través de Internet ante la ocurrencia de delitos. Y por eso es que nace esta iniciativa de entrega de computadores, donde ellos van a poder apoyar a los vecinos de cada uno de sus barrios en la posibilidad de poder levantar estas denuncias y facilitar la tarea y el trabajo de Carabineros. Carabineros lanzó esta comisaría virtual este año. Ya en el segundo semestre del año 2023 está pensado incorporar otros delitos más complejos para que los vecinos no tengan que movilizarse hacia una comisaría y podamos tener con ello la posibilidad de poder mejorar georreferenciada, ¿no?, las denuncias para que la actuación de Carabineros sea lo más efectiva posible. En el Salón Iturra del gobierno regional se entregaron los primeros 70 computadores portátiles de un total de 280 que serán entregados por el proyecto. Que vienen a reforzar todo el trabajo de las comunidades, organizaciones sociales, desde los lugares donde están sufriendo los problemas, especialmente de delincuenciales. Todo este nexo de comunicacional con Carabineros o quien corresponda, es un adelanto que nos permite poder tener una comunicación más fluida y más directa en caso de situaciones que ellos están sufriendo en sus respectivas comunas. La inversión del gobierno regional de Tarapacá es de más de 164 millones de pesos y es ejecutado a través de dos organizaciones, la Junta Vecinal Tamarugal 2 de Iquique y la Unión Comunal Olivos del Desierto de Alto Hospicio. Para nosotros, o sea, como dirigente, y el beneficio, como me decía usted, para todos los vecinos, es el tema de todo lo que está sucediendo, ya sea en nuestra comuna, en nuestra región. Entonces ya tenemos las armas, como le puse, las herramientas, quiero decir, para poder tener más rápido las conexiones. Esta herramienta nos puede servir, por ejemplo, para identificar los robos, mandar las informaciones. Eso es importante para nuestra gente, porque no solamente lo puedo usar yo, puedo usarlo cualquier persona de la Junta de Vecinos. Y ayudar a los vecinos, que eso es lo más importante. El proyecto contempla además un módem con internet prepago para cada computador y capacitaciones sobre el uso del equipo entregado y de la plataforma de comisaría virtual, a cargo de la Corporación de Desarrollo Tarapacá y Carabineros, respectivamente. Agradezco la gestión que hizo el gobernador y los CORE en este momento, que entregaron un computador para cada junta de vecinos de Alto Hospicio. Ya está en su primera etapa, porque viene la segunda etapa. La idea es que todos los presidentes de las juntas de vecinos tengan su computador para que tengan una herramienta de trabajo a través de la delincuencia. Con esta primera entrega de computadores portátiles, se dio inicio al proyecto que abarcará la totalidad de las juntas de vecinos de Iquique y Alto Hospicio, así como también el resto de las comunas de la región de Tarapacá.